Y este TNM del cáncer de colon y recto nos va a decir, al igual que en otros tumores del tracto digestivo, que el peor evolución clínica o el estadio clínico va a estar dado por cualquier T, cualquier N y la presencia de metástasis, ya sea en un solo órgano M1A o en más de un órgano M1B. Entonces, en el T vamos a tener en T2 que va la muscular, T3 que abarca los tejidos pericolorrectales y T4 que sale de la víscera. Y van a dar estadios clínicos, y el peor estadio clínico lo vamos a tener aquel que, además de la invasión en las paredes del colon, que puede ser de T1 hasta T4, da metástasis a distancia. Y las metástasis más frecuentes del cáncer de colon la vamos a encontrar en primer lugar hacia hígado, en segundo lugar hacia los pulmones, menos frecuentes a nivel de hueso o a nivel de cerebro. La clínica del cáncer de colon va a dar alteraciones del tránsito intestinal, rectorragia, puede haber cólico intermitente, una alteración del estado general, una masa palpable en la fosa ilíaca izquierda, hay una hepatomegalia nodular y una adenopatía de Trossier. En el laboratorio de ese paciente en el que se sospecha cáncer de colon, se le pide un hemograma para ver si hay una anemia crónica o microcítica, una bioquímica, urea creatinina, una proteína C reactiva, un perfil hepático. En las imágenes, una tomografía tóraco-abdominopélvica, esto más para un estadiaje. La colonoscopía virtual nos sirve para el diagnóstico y también la colonoscopía para la toma de biopsia. En marcadores tumorales, cáncer colorrectal, hay que solicitar el valor del antígeno carcinoembrionario. Pero el antígeno carcinoembrionario, el CEA, que debe ser, va a variar dependiendo del laboratorio. Generalmente está alrededor, es positivo cuando está por encima de 37 nanogramos por mililitro. El antígeno carcinoembrionario es un marcador tumoral de seguimiento. Si bien se toma al inicio, un paciente que yo sospecho cáncer colorrectal, le pido antígeno carcinoembrionario. Pero ese dosaje me va a servir para evaluar el tratamiento recibido. Si después de la cirugía o después de la quimioterapia o después de la radioterapia el antígeno carcinoembrionario cae, lo más probable es que fue resecada toda la lesión. Pero si el antígeno carcinoembrionario continúa elevado, es que además está sobrando alguna otra lesión. Entonces, el antígeno carcinoembrionario como marcador de cáncer colorrectal es un marcador de seguimiento, más no de diagnóstico. En las formas complicadas de cáncer colorrectal vamos a tener cuadros obstructivos. Y los cuadros obstructivos de cáncer colorrectal van a ser más frecuentes hacia el lado izquierdo. La clínica la causa más frecuente obstrucción. Dan varias modalidades, es la modalidad de diagnóstico de hasta un 25% de casos. Más frecuente que se localice hacia el ángulo izquierdo, hacia el ángulo esplénico del colon, va a provocar un cuadro obstructivo y deshidratación por formación del tercer espacio y se instala de manera subclínica entre 7 y 10 días. En estos casos generalmente está un cáncer localmente avanzado. Entonces, el cuadro obstructivo de un cáncer colorrectal se ubica más hacia el lado izquierdo. Más bien, la complicación infecciosa de perforación por peritonitis, perforación de víscera hueca, esta va a generar hiperleucocitosis más frecuente en el lado derecho. Pueden condicionar la presencia de abscesos perineoplásicos. Hay que buscar endocarditis por enterobacterias. Y la hemorragia es también más frecuente en el lado derecho. Entonces uno dice, el colon en cáncer de colon, el colon derecho sangra y el colon izquierdo se obstruye.
En el colon derecho va a ser más frecuente la hemorragia, el sangrado, que puede presentarse simplemente como melena o como rectorragia. El tratamiento del cáncer colorrectal, en cáncer de colon, la primera indicación, el primer pilar del tratamiento curativo del cáncer de colon es la cirugía. Es decir, siempre que se pueda resecar, lo primero es resecar el tumor, primero la cirugía. Y posterior se va a dar quimioterapia, radioterapia adyuvante, es decir, quimioterapia posterior. No sé si les había dicho, el término neoadyuvancia es el tratamiento quimio-radio previo a la cirugía, y el término adyuvancia es cuando se da posterior, ya sea a la quimio o radioterapia. Entonces, siempre que se pueda en cáncer de colon, primero cirugía y posteriormente quimioterapia adyuvante. En algunos casos contados, dependiendo la histología, se puede utilizar radioterapia adyuvante. Si el cáncer de colon se encuentra en el lado derecho, entonces el tratamiento es la hemicolectomía derecha. Y entonces, como me va a quedar ileum distal y me va a quedar transverso, la reconstrucción se llama una íleo transverso a la anastomosis. Entonces se cierra el muñón distal y transversalmente se realiza un orificio para la anastomosis iliotransversa. Si el cáncer se encuentra a nivel de sigmoides, lo que hay que hacer acá es una sigmoidectomía. Y los límites de la lesión a cada lado, libres de enfermedad, los márgenes libres de enfermedad, un mínimo de 5 centímetros a cada lado libre de enfermedad. Si el cáncer se queda a nivel del lado izquierdo, en ese caso el tratamiento va a ser una hemicolectomía izquierda. En sigmoides, una sigmoidectomía. En cuanto a la disección ganglionar, se dice en cáncer de colon, la disección ganglionar abarca por número de ganglios. Para hablar de una disección ganglionar completa, hablamos cuando se han resecado un mínimo de 12 ganglios durante la cirugía o después de la cirugía. Es decir, se hizo la hemicolectomía derecha, la hemicolectomía izquierda o la sigmoidectomía. Esa pieza anatómica debe salir con un mínimo de 12 ganglios para poder asegurar una resección del tumor R0. Es decir, se sacó todo y no se dejó enfermedad. Si en algunos casos se opera un cáncer de colon y el patólogo dice tiene 0 ganglios positivos de 2, esa cirugía fue incompleta y no se puede evaluar al paciente. No podemos saber si era N1, N2 o N3, porque la oportunidad para tomar la resección de los ganglios es durante la cirugía. Entonces, cuando se saca la pieza, el patólogo debe responder que hay un mínimo de 12 ganglios en la pieza resecada. Y si hay 12 ganglios, ahí recién se evalúa. Hay uno positivo, dos positivos o ninguno positivo. Si ninguno es positivo, el paciente está curado. Para recto, como el recto se ubica en un tubo de la pelvis, hay menos espacio para poder disecar. Entonces, ya está bien estandarizado que antes de la cirugía, primero quimio y radioterapia neoadyuvante a fin de disminuir el tamaño de la lesión. Entonces, en recto está establecido y está aceptado. Tratamiento primario es la quimio radioterapia y posteriormente cirugía. En recto no vamos a ir a buscar los ganglios, los 12 ganglios, sino que en recto hay que resecar. Además del recto, la grasita que tiene cubriendo al recto, y eso se llama el mesorrecto. Entonces, la técnica, la escisión total de mesorrecto. Entonces, hay que hacer una resección del tumor
pero además hay que resecar el recto, ya sea superior, medio e inferior, asociando a la escisión total del mesorrecto. La escisión total del mesorrecto equivale a la linfadenectomía que se hace en colon. Y el tratamiento quirúrgico va a depender de en qué tercio se encuentre. Si se encuentra en el tercio superior, si se encuentra en el tercio medio o si se encuentra en el tercio inferior. Si el paciente tiene un cáncer de recto del tercio superior, ese cáncer se trata como si fuera un cáncer de colon sigmoides, resección y anastomosis primaria. Si el cáncer es de recto medio, se va a resecar el tumor siempre y cuando haya 4 centímetros libre de enfermedad, por lo menos de la línea pectínea. Entonces, si no hay 4 centímetros libre de enfermedad, ese paciente será tratado como recto bajo. Entonces, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. En el tercio superior, resecar y hacer una anastomosis término-terminal colorrectal. En el tercio medio, si tengo 4 centímetros libre de enfermedad por encima de la línea pectínea, en ese caso se hace la resección del tumor y anastomosis distal colorrectal, más la escisión del mesorrecto. Y si se encuentra a nivel distal, en ese caso hay que realizar una amputación abdominoperineal o resección abdominoperineal, o también llamada operación de Miles, de Miles. Si se reseca el recto y casi solamente queda 4 centímetros del muñón, aquí no se puede anastomosar el colon directamente con el ano, porque si no, habría la posibilidad de que ocurra diarreas. Entonces se asemeja la ampolla del recto haciendo con el colon una J-Punch. Una de las técnicas es hacer una J-Punch, y de la J-Punch se anastomosa el ano. En el cáncer de ano. El cáncer de ano se puede dividir en cáncer del canal, todo el canal anal, o el cáncer solamente a nivel del borde externo anal. El cáncer del canal anal, este tiene diseminación linfática. Se presenta con mayor frecuencia y va a dar metástasis a los ganglios mesentéricos. Va a dar metástasis a distancia alrededor de 30% de casos. Tiene alta agresividad local y es un tumor de tipo poco diferenciado. Mientras que los más distales, los cáncer del margen anal, este tiene diseminación linfática, se presenta con menor frecuencia. En este caso vamos a tener ganglios locales. Puede haber metástasis a distancia, pero esto no es muy frecuente y generalmente es un tumor bien diferenciado. En la antigüedad, todo paciente con cáncer de ano iba a tratamiento quirúrgico, a la amputación del ano, a la cirugía abdominoperineal, como si fuera un cáncer de recto bajo. En la actualidad, está bien establecido que para el cáncer de ano, el tratamiento estándar, si no me dicen qué tipo de estadio, qué tipo de tumor o qué tipo de celularidad, el tratamiento estándar del cáncer de colon es la quimiorradioterapia. Ya no se habla de cirugía en cáncer de ano, porque generalmente estos son de buena respuesta a la quimiorradioterapia. Y la cirugía ha quedado destinado en cáncer de ano solamente a los casos de tumores muy pequeños, menores de 1 centímetro, y que tengan una histología bien diferenciada, sin invasión vascular. Solo en esos casos, muy, muy pequeñas indicaciones, muy pocas indicaciones, en este caso está indicado cirugía. En el resto podemos decir
que la indicación del cáncer de ano, ya sea del canal anal o del margen anal, es la quimiorradioterapia. Entonces, cuando indicamos cirugía, pacientes con tumores pequeños, T1, T2, que no tengan invasión vascular en ganglios ni metástasis, o se puede indicar como terapia de rescate después de una terapia fallida de quimiorradioterapia y el paciente tiene un cuadro obstructivo, o una disección ganglionar inguinal para enfermedad persistente o recurrente. Entonces, tratamiento de elección, ya sea en cáncer del canal anal o del margen anal, es la quimiorradioterapia. Y solamente daremos cirugía a los pequeños tumores menores de un centímetro. Bien, vamos a ver ahora la patología benigna a nivel perianal. Dentro de ellas, la más frecuente, las hemorroides. Las hemorroides son definidas como una formación vascular normal de la margen anal y del canal anal y que están presentes desde la vida embrionaria. Van a representar patología cuando sean sintomáticas. Y dentro de las hemorroides vamos a tener las hemorroides externas y estas generalmente van a dar una complicación que se trombosan, mientras que las hemorroides internas, estas van a dar más prolapso o sangrado. Entonces decimos, tenemos las hemorroides internas. Las hemorroides internas son aquellas que se encuentran por encima de la línea dentada o por encima de la línea pectínea. En posición, si vemos el orificio del ano como si fuera un círculo, entonces este tipo de hemorroides internas se van a localizar hacia las 7, hacia las 4 y hacia las 11. Generalmente las hemorroides internas no duelen, son indoloras. Pero sí la clínica va a estar asociado a sangrado y a prolapso rectal. Este tipo de hemorroides va a drenar al sistema de circulación porta. Las hemorroides externas son aquellas que protruyen por debajo de la línea pectínea. La posición va a ser coronal, va a entrar debajo de la línea pectínea o línea dentada y clásicamente o frecuentemente se complican trombosando. Entonces van a dar trombosis de la hemorroide externa. Estas se van a drenar al sistema de la vena cava. Entonces podemos decir también que las hemorroides las tenemos sin obstrucción orgánica al retorno venoso. Se van a producir por una dieta disminuida en fibra o pueden ser hereditarias. Se va a producir por estreñimiento crónico o por esfuerzos al defecar. O también la diarrea crónica puede condicionar hemorroides. Hay factores anatomofisiológicos como son la mecánica postural y alteraciones del tono esfinteriano. Con obstrucción orgánica al retorno venoso tenemos en el caso de la paciente embarazada o en cirrosis hepática donde va a haber trombosis de la vena porta, genera hipertensión portal y se hacen patentes las hemorroides con obstrucción orgánica. Vamos a decir que pueden ser frecuentes en el embarazo. Se presenta más frecuente en pacientes con estreñimiento crónico o con una dieta baja en fibra. Va a presentarse como hemorragia digestiva baja, generan disconfort y hay un escozor como un síntoma. Fíjense, aquí es una imagen turgente, una hemorroides externa trombosada. Las hemorroides externas generalmente se trombosan y duelen y constituyen emergencias quirúrgicas. Cuando se tiene una hemorroides externa trombosada, que es una emergencia quirúrgica, el tratamiento es hacer una incisión sobre la hemorroides trombosada y extraer el coágulo. Aquí no hay que hacer hemorroidectomía,
La hemorroidectomía se hace de manera electiva cuando ya pasó el proceso agudo y se formó, como vemos acá, un plicoma. Los plicomas ya son tratados de manera ambulatoria crónica. Ahora, las hemorroides internas, esas son las que se van a graduar. Y la graduación de las hemorroides va a ser tipo 1, protruyen solo al pujo. Tipo 2, protruyen de manera espontánea. Tipo 3, que protruyen y van a requerir regresar de manera manual. Y tipo 4, aquellas que ya no regresan. Decimos tipo 1, tipo 2. Tipo 1, una hipertrofia con hemorragia. Tipo 2, una protrusión o reducción espontánea. En el tipo 1, tipo 2, el tratamiento es solamente médico. Suplemento de fibra, supositorios de cortisona, escleroterapia. En el tipo 3, que protruye y que obliga a la reducción manual. O en el tipo 4, que protruye y se hace irreductible. 3 y 4 son quirúrgicos. Además del tratamiento médico, hay que iniciar tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico, primero que no hay que realizarlos en casos inflamados. Por ejemplo, la hemorroides externa trombosada no se hace hemorroidectomía. Acá simplemente se hace una incisión y se retira el coágulo. Como en el caso de la hemorroides externa trombosada. Se hace una incisión y se extrae el coágulo. Se va a indicar solamente aproximadamente en 10% de pacientes. Tratamiento quirúrgico solamente cuando falló el tratamiento médico. En casos de hemorroides internas complicadas con anemia ferropénica. En los casos de prolapso rectal estadio 4. Y la técnica de elección de hemorroidectomía es la técnica de Millingham-Morgan. En esta técnica, los paquetes hemorroidales son divididos en tres tercios, en tres grupos. Se reagrupa en tres paquetes. Y esos tres paquetes son resecados primero uno a uno. Y posteriormente se deja la resección para cierre posterior sin colocar puntos. Técnica de Millingham-Morgan. No es que la técnica quiera decir que trate máximo tres paquetes, sino que la técnica dice que los paquetes que hayan hay que agruparlos en tres grupos. Y de estos tres grupos hay que resecarlos de esa manera como hojitas de trébol. La fisura anal. La fisura anal es también a nivel perianal. Constituye una úlcera epitelial del ano que tiene la forma de una raqueta de tenis. Fisiopatológicamente, la fisura anal se produce por una hipertonía del esfínter anal interno. Hay una hipertonía del esfínter anal interno, por eso dice hipertónico, esfínter anal interno hipertónico, y lo que va a condicionar en la clínica es dolor típico que se inicia con la defecación, remite luego unos segundos y luego retorna de manera prolongada. Entonces, lo más característico clínicamente de la fisura anal va a ser el dolor asociado en el momento de la constipación. Clásico es encontrar la fisura anal, que tiene la forma de una raqueta de tenis, con una papila hipertrófica y una hemorroide centinela. Tratamiento, como fisiopatológicamente la fisura se debe a una hipertonía del esfínter anal interno, el tratamiento quirúrgico consiste en la esfinterotomía lateral interna. La localización de las fisuras. Si nosotros hacemos en el orificio anal como si fuera un círculo, entonces nosotros vamos a decir, en ese círculo,
La fisura anal es más frecuente que se localice hacia la línea media. Fisura anal se localiza más hacia la línea media. Y de la línea media se localiza más hacia la línea media y posterior. ¿Podrían haber fisuras anales laterales? Sí, podemos, de manera rara, escasa, podemos encontrar fisuras anales laterales. Pero cuando se encuentran las fisuras anales laterales, lo más frecuente es que se deba a procesos granulomatosos, como son la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, sífilis, la tuberculosis enteroperitoneal, leucemia, puede haber cáncer. Bien. Vemos ahora la perianal. Una fístula es un trayecto, es una comunicación entre un orificio que se encuentra a nivel de la piel perianal, ese es el orificio externo, y otro orificio que se encuentra a nivel de la mucosa rectal, ese es el orificio interno. Entonces, ¿qué cosa es una fístula perianal? Es una comunicación, es un puente entre dos orificios. Un orificio externo en la piel perianal y un orificio interno en la mucosa rectal. Van a constituir la primera causa de un absceso perianal, pero lo contrario también es cierto. Fíjense, si hay una fístula perianal, un trayecto entre la mucosa del recto y la piel perianal, y se cierra el orificio externo, el orificio que está en la piel perianal, entonces, como ya no va a poder salir el contenido purulento o el contenido mucoso, entonces lo que va a ocurrir es que se forme una colección purulenta en el interior del trayecto fistuloso y se forma una fístula perianal. Entonces, un absceso perianal. La fístula perianal va a condicionar como complicación un absceso perianal. Pero bien, en pacientes que tengan traumatismo perianal, el traumatismo perianal crónicamente puede condicionar abscesos crónicos a nivel perianal. Y los abscesos crónicos a nivel perianal pueden dar origen a fístulas perianales. Entonces, las dos cosas son correctas. La fístula puede complicarse y formar un absceso, o el absceso puede complicarse y condicionar una fístula. Es más frecuente en varones entre la tercera y cuarta década de la vida. Se originan en las glándulas de Herrmann y de Fossé situadas a nivel de la línea pectínea. Su infección va a formar, como dije, un absceso interesfinteriano. La clínica va a ser una sensación de humedad constante. Se va a escoriar la piel, puede haber sangrado, puede haber dolor. Se inician en una cripta, una línea dentada, y pueden dar origen a un absceso perianal, sobre todo pacientes con enfermedad de Crohn, con radiación, traumatismo, fisuras, fisuras anales o cáncer o actinomicosis. Generalmente se drenan a la piel y pueden tener, de acuerdo a un trayecto anatómico, pueden ser interesfinterianas, transesfinterianas, supraesfinteriana y extraesfinteriana. De esta clasificación fistulosa, de acuerdo al trayecto, la más frecuente es la fístula interesfinteriana. Bien. Entonces dije que de un puente, un trayecto entre un orificio a nivel de la piel perianal y un orificio interno a nivel de la mucosa rectal. Entonces, hay una regla para las fístulas perianales y esta regla es la regla de Gödel, la regla de Gödel. La regla de Gödel dice que si el orificio externo se encuentra en el hemiano anterior,
en el hemiano anterior, entonces su correspondiente orificio interno se encuentra en la mitad superior del recto. Si el orificio externo está en la piel perianal posterior, entonces su correspondiente orificio externo también se encuentra en la mucosa rectal a nivel posterior. O sea, orificio interno y externo se van a encontrar en ambos, en el mismo hemiano. Dije, de acuerdo a su trayecto, las fístulas más frecuentes son las fístulas interesfinterianas. En segundo lugar, la transesfinteriana. Menos frecuentes son las supraesfinterianas y las extraesfinterianas. Más frecuente las fístulas que tengan un trayecto interesfinteriano. Pero esta es una clasificación anatómica del trayecto de las fístulas. Existe una clasificación quirúrgica de las fístulas a la proctoscopía. Entonces, a la proctoscopía nosotros decimos, la fístula perianal puede ser puede encontrarse a nivel de tercio medio, a nivel de tercio superior o a nivel de tercio distal. Entonces, tenemos las fístulas del tercio distal son las fístulas más benignas. En estas fístulas, el orificio externo en la piel perianal y el orificio interno cercano a la mucosa rectal por debajo de la línea dentada. En la fístula de tercio medio o la fístula media, el orificio externo en la piel perianal y el orificio interno a nivel de la línea dentada. Y cuando es una fístula superior o alta, este tiene un orificio externo en la piel perianal y un orificio interno por encima de la línea pectínea. Se dice que las fístulas perianales que están por encima de la línea pectínea son las fístulas más complejas. Tienen múltiples más complejas. Tienen múltiples orificios internos a nivel del recto. Mientras que las interesfinterianas corresponden a las fístulas medias a nivel de la línea pectínea. Y las fístulas bajas son las más benignas, las de más fácil tratamiento. En la fístula baja, el tratamiento se dice que es la fistulotomía. La fístula, hay que canalizarlo, una canaleta, y hacer una fistulotomía, solo una incisión. En las fístulas medias, el tratamiento de fistulectomía, es decir, resecar todo el trayecto. Fístulas altas, como la fístula alta, presumimos que tiene varios orificios internos y un único orificio externo, entonces son fístulas complejas. Para resecar esta fístula compleja, hay que reconstruir utilizando colgajos miocutáneos. Entonces, en la clasificación de las fístulas de baja, media y alta, la baja hacer fistulotomía, la media hacer fistulectomía y la alta realizar colgajos miocutáneos. Bien, hay que identificar el orificio interno y el trayecto fistuloso, hacer una fistulectomía y drenaje por segunda intención y antibióticos. Hay que cuidar de no lesionar el aparato esfinteriano a fin de no provocar incontinencia. Ahí está canulando con el estilete la fístula. Vamos a ver ahora el colon. Los divertículos en el colon son divertículos falsos, son pseudodivertículos, porque solamente están formados por mucosa y colon.
esta mucosa y su mucosa protruye a través de la capa muscular circular del colon. Son divertículos falsos porque no tienen todas las capas del intestino, solo tienen mucosa y su mucosa. El divertículo del colon se forma de manera adquirida. Un aumento de la presión intraluminal genera una mayor tensión superficial en las paredes del colon y en las zonas donde hay menos protección o está más en la pared del colon, se genera la herniación de la mucosa y la submucosa. Vamos ahí, la imagen histológica. Acá no se observa bien, pero hay unos pequeños orificios en la mucosa del colon. Bien. Entonces, esto es un corte del colon. En el colon vamos a tener las capas musculares circulares en toda la circunferencia del colon. Y las capas longitudinales externas se van a agrupar en tres bandaletas que van a constituir las tenias en el colon. Entonces, a nivel de las tenias en el colon, son zonas de máximo refuerzo de las paredes del colon. Pero entre tenia y tenia, solamente tenemos fibras musculares circulares. A ese nivel ingresan los vasos rectos, dejando un orificio. Este orificio es la zona de debilidad de la pared del colon, por donde va a protruir la mucosa y la submucosa del colon. Entonces, en las causas decimos hay una alteración de la motilidad, presiones altas en el colon, al reposo o postprandial. Hay una teoría que dice la teoría de la segmentación debido a contracciones del colon, bolsas pequeñas, van a causar un retraso del bolo alimenticio y eso genera aumento de la presión y aumento de la tensión superficial en el colon. Nuevamente el corte del colon. Van a haber tres tenias, las tenias. Entre tenia y tenia va a haber una zona donde solamente tenemos capa muscular circular. Esta capa muscular circular, a ese nivel van a ingresar los vasos cortos. En esa zona donde ingresan los vasos cortos o vasos rectos, es que se va a producir la herniación tanto de la mucosa y submucosa del colon. Como factores de riesgo vamos a tener para la formación del divertículo una dieta baja en fibra, una disminución del volumen de las heces, un aumento de la presión intraluminal en la luz del colon y un aumento de la tensión superficial en las paredes del colon. Y este aumento de la tensión superficial es máximo a nivel del colon sigmoides. Hay también pacientes de mayor edad, sobre todo más de 60 años, disminuye la compliance y la elasticidad de los tejidos y eso también condiciona la formación de los divertículos. Ya formados así los divertículos, van a generarse dos tipos de sintomatología. Se va a presentar como diverticulosis o enfermedad diverticular del colon o como diverticulitis, que es un cuadro inflamatorio agudo muy similar a la apendicitis, por eso se llama la apendicitis del lado izquierdo. La diverticulosis, a presencia de múltiples divertículos, sin mayor sintomatología más que puede presentar sangrado, o la diverticulitis, la inflamación con o sin infección de uno o más divertículos, la cual puede ser una enfermedad muy leve o llegar a desarrollar máximas complicaciones. Una imagen colonoscópica nos permite observar múltiples orificios por donde está protruyendo la mucosa y la submucosa del colon. A la radiografía de colon con enema, múltiples imágenes de adición, esto corresponde a divertículos, que como dije, son más frecuentes a nivel del colon sigmoides. Para el cuadro de diverticulitis complicada,
El gol estándar para su estudio es la imagen de una tomografía abdominopélvica. Es la imagen estándar, el gol estándar para el diagnóstico de una diverticulitis. Tiene elevada sensibilidad y tiene no despreciable especificidad. A la ecografía vamos a encontrar divertículos con engrosamiento de la pared del colon y pueden haber abscesos, fístulas, líquido libre en la cavidad peritoneal. Entonces decimos, los divertículos clínicamente se pueden presentar de dos formas. Como diverticulitis, que es lo más frecuente, la inflamación aguda del divertículo, o como diverticulosis o simplemente sangrado, ahora, que son menos frecuentes. Cuando se presentan como sangrado, decimos la enfermedad diverticular del colon o diverticulosis es la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva. La primera causa de hemorragia digestiva baja no masiva eran las hemorroides. La primera causa de hemorragia digestiva baja masiva son los divertículos, la enfermedad diverticular del colon. Asimismo, el cuadro de diverticulitis puede dar una inflamación del divertículo y luego ceder. Eso se llama diverticulitis simple. Pero también puede dar un cuadro de diverticulitis que se perfora, que hace una peritonitis, que hace un plastrón o que hace un cuadro infeccioso intraabdominal. Entonces, en ese caso se llama una diverticulitis complicada. Más frecuente, dije, a nivel del colon sigmoides en relación al colon ascendente. Y cuando ya tenemos el cuadro de diverticulitis, dije, la diverticulitis con mayor frecuencia son diverticulitis simple. Y estos, en el 85% de casos, va a acceder a la terapia conservadora. Y recién puede ocurrir un segundo ataque, dar síntomas. En estos casos de diverticulitis simple, el tratamiento quirúrgico se indica recién al tercer episodio de diverticulitis. En cambio, cuando es complicada, este cuadro generalmente va a tratamiento quirúrgico. Entonces, las complicaciones de los divertículos pueden ser hemorragia digestiva baja. Y la hemorragia digestiva baja puede estar oculta en un síndrome anémico o puede ser masiva. La primera causa de hemorragia digestiva baja masiva es la enfermedad diverticular del colon o diverticulosis. Puede dar un cuadro inflamatorio como diverticulitis aguda simple, que no esté complicada, o puede dar cuadros de diverticulitis aguda complicada como perforación localizada y un absceso, una perforación libre, una peritonitis aguda, una fistulización a órganos cercanos o un cuadro obstructivo intestinal. Dentro de la complicación como fístulas, la complicación fistulosa más frecuente de la enfermedad diverticular del colon es la fístula vesicocólica. Es la fístula entre el divertículo y la vejiga, pero también puede haber fístulas enterocólicas o colocólicas, colocutáneas o rectovaginales. Más frecuente la fístula vesicocólica. Bien, aquí no se puede apreciar bien, pero un proceso inflamatorio en la fosiliaca izquierda. Y las diverticulitis complicadas, las simples. Para que se operen, tienen que haber un tercer episodio de diverticulitis. Al primer episodio, manejo médico y regresiona. Al segundo episodio, manejo médico y regresiona. Al tercer episodio, se indica tratamiento quirúrgico en las diverticulitis simples. En las diverticulitis complicadas, estas se pueden clasificar de acuerdo a la clasificación clínica de Hinchey. En grado 1, cuando hay un flemón o absceso pericólico o mesentérico. Grado 2, cuando hay un absceso pélvico
menor de 5 centímetros y 5 centímetros cúbicos, y grado 3 cuando hay una peritonitis generalizada purulenta. En el grado 4 hay una peritonitis generalizada fecaloidea. En el grado 1, hospitalizar, tratamiento antibiótico e hidratación. En el grado 2, pues un absceso pélvico alrededor de 5 centímetros, hidratar, tratamiento antibiótico y drenaje, generalmente drenaje percutáneo. En el grado 3, grado 4, hay que indicar tratamiento quirúrgico. Entonces, la diverticulitis se maneja como NPO, hidratación y antibióticos. Y los antibióticos deben estar destinados a la flora de Gram, bacilos Gram negativos y anaerobios. Cirugía urgente será indicada en los casos que hay estenosis, hay hemorragia no controlada, una hemorragia masiva, o hay una operación de Harman con reconstrucción posterior. Las cirugías programadas se van a indicar luego de 2 episodios agudos de diverticulitis, o cuando hay un solo episodio, pero el paciente tiene comorbilidades, suponer que al siguiente episodio se puede perforar. ¿Cuáles son los factores de comorbilidad que pueden condicionar la perforación de un divertículo? Tener mayor de 65 años, desnutrición, diabetes mellitus, que sea cirrótico, insuficiente renal crónico terminal o insuficiencia crónica, o que se encuentre un cuadro de peritonitis más de 24 horas. ¿Qué hay que dar? Manejo, hospitalizar, hidratar, antibióticos. Si es leve a moderada y no tiene factores de riesgo, amoxicilina, ácido clavulánico, más cefalosporina tercera generación, más metronidazol, o puede asociarse quinolona más metronidazol. Si tiene factores de riesgo, de comorbilidad, en ese caso es mejor iniciar de inicio con ertapenem o piperacilina tazobactam, o cefepime o más metronidazol más ampicilina. Si el paciente tiene una diverticulitis con sepsis y es grave, en ese caso hay que dar piperacilina tazobactam y carbapenem. O si ha recibido antibióticos previos o tiene una peritonitis mayor de 72 horas, en ese caso hay que tratarla como grave y además cubrir con gérmenes contra pseudomonas aeruginosa. Entonces, la diverticulitis, que es la forma clínica más frecuente de los divertículos. Si es no complicada, tratamiento, manejo médico y luego se va a su casa. Recién se va a indicar manejo quirúrgico al tercer episodio de pancreatitis aguda no complicada. Pero si está complicada, en ese caso puede ser un Hinchey 1, 2, 3 o 4. En el Hinchey 1 vamos a tener un absceso pericólico pequeño, menos de 5 centímetros, y acá solamente tratamiento antibiótico y seguimiento. En el Hinchey 2, un absceso alrededor de más de 5 centímetros cúbicos a nivel pélvico. Entonces aquí probablemente, además de los antibióticos, conviene explorar. Y Hinchey 3 cuando hay una peritonitis purulenta, y Hinchey 4 cuando hay una peritonitis generalizada fecaloidea. En estos casos, Hinchey 3 y Hinchey 4 tienen indicación quirúrgica.